La cuarta jurisdicción sanitaria iniciará la tercera semana nacional de vacunación del 6 al 10 de octubre en Reynosa. Así lo informó el jefe de la dependencia, Juan Noel López Soto. Se proporcionan vacunas, se proporciona atención médica a las mujeres embarazadas, se proporciona vida sororal, a los niños se les completan sus esquemas de vacunación y hacemos un llamado para que nos hagan favor de asistir y que estén pendientes de que nosotros estamos poniendo en esta tercera Semana Nacional de Salud, ponemos módulos de atención donde pueden ir, no necesariamente tiene que ser al centro de salud. Lo ideal es que sea en el centro de salud donde tenemos el resguardo de todas las vacunas, pero también vamos a fijar algunos módulos en diferentes lugares de la ciudad para que se les facilite más a la gente. La ceremonia de arranque se llevará a cabo el 8 de octubre a las 10 horas en la escuela Arturo A. Longoria, con la presencia de las autoridades municipales y del sector salud. Durante esta campaña se estarán reforzando los esquemas de vacunación de los menores de edad y se aplicará la dosis del virus del papiloma humano a niñas entre los 9 y 15 años. Lo ideal es que lleven su cartilla de vacunación para que ahí les hagamos las anotaciones correspondientes a la vacuna que se les aplique en ese momento. Se va a estar aplicando también la vacuna del virus del papiloma humano en las niñas de 9 años en adelante. Y para que estemos también todo el mundo al pendiente, de acuerdo a lo que nos ha establecido nuestro secretario, el doctor Norberto Treviño García Manso, que incrementemos sobre todo las acciones para que podamos tener ahora sí que una mejor coordinación de todas las unidades del sector salud, tanto ahora sí que oficial como privado, para que todos estemos en la misma sintonía de que podamos llevar a cabo todo este esquema que se complete para que... Finalmente, el jefe jurisdiccional convocó a los padres de familia para que atiendan este llamado y acudan a inmunizar gratuitamente a sus hijos. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz.